esta? Esto aquí no es un concurso de belleza para que tú te estés arreglando tanto. No sé cómo pudiste llegar a ser policía. Me parece un engaño, un cariño. Ya estoy listo. Rodolfo, por fin te encuentro. ¿Quién tú eres? No sabes quién soy yo, pero tu cabeza tiene precio. No lo hago por ti, lo hago por Laura. Thank you.
Atención, soldado. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Pudiste hackear? ¿Dudas? Claro que lo logré. Voy a llamar a los caídeños. ¿Qué pasó ahora? Parece que el trabajo tenemos que hacerlo nosotros. Falta uno, ¿qué dicen aquí? Basura. ¿Y a ti qué te pasa? No lo vas a creer. Créeme, con todo lo que hemos pasado, ya nada me sorprende. ¿Y tú? Recuerda que eres mía. Martínez, falta uno. Tanque. El científico te ha disparado con el antivirus, pero si quieres tu poder de vuelta, solo di que sí. Ahora sí, Rodolfo, prepárate. Hecho. No te preocupes, lo importante es la hora. Cierto. Amigo. Amigo. Algo. Me he escapado. Karekawa, Exukepu. ¿Ya sabes dónde está el virus? Sí, la pasada la ciudad. Vamos. Inciso Yape. Baruch ata Adonai Eloheinu, Melech Haolam, Asher Kideshanu,
ve misbotav bet sivanu, la hetlik ner shel shabab. Dios te bendiga, Santiago. Shalom. ¿A qué se debe tu visita? Rodolfo necesita tu ayuda, nuevamente. Rodolfo, ayer en la casa. Todavía da tiempo. Chicken. Vale. Checa la pantalla. Mira, tiene flashlight. Por eso la gente no cree en Dios, por estos experimentos. Tú sabes que eso no es cierto. Dios te está utilizando. Dale, coge con Ana. Ayudar a Rodolfo, tenemos que buscar toda la información de los RT desde el primer ataque. ¿Y eso en qué nos va a ayudar? Vamos a presentar al mundo todas las bendiciones y milagros de Dios y que los RT eran una unidad de fe y mataron a cada uno de ellos. ¿Pero a quién les interesa eso? La reportera Jacqueline Pérez lleva años tratando de hacer una noticia impactante para eliminar esta guerra. ¿Y cómo lo comencemos? Entregando la información. Martínez, y estamos buscando a Rodolfo y sabemos que tú y él eran bien unidos, así necesito que me digas cómo lo puedo atrapar. Ustedes están perdiendo el tiempo tratando de atrapar a Rodolfo en vez de conseguir a los verdaderos causantes. Se dice que él está robando los virus de las naciones para poder dominar al mundo. Eso es mentira. Rodolfo es un guerrero de Dios y él no le va a dar la espalda. ¿Por qué todos los cristianos ven el mundo que se les cae encima? Las organizaciones, las prensas hablan mal de ustedes y todavía se mantienen firmes. Y mira aún dónde está por su fe. Muchas personas dicen que Dios no existe, porque en el mundo hay hambre, muerte y mucha violencia. Pero sabes, Dios existe. Lo que pasa es que el mundo se destruye y después les quieren echar la culpa a Dios. Toda la vida tiene causa y efecto. Pero Dios hace una parte y a nosotros nos toca la otra. Seré honesto, no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero me siento raro, me siento como que no sé, con ganas de hacer algo, no sé. Dios obra de muchas maneras y eso que tú sientes es una inquietud. Llegará el momento que tengas que tomar una decisión, tomar el camino de Dios o el de Satanás. Creo que llegamos temprano. Falta una hora para la extracción. Vengo ahora. Voy a verificar algo. Mm.
Nada, te estaba buscando. Mala mía. ¿Ya nos vamos? En 10 minutos. ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto una mujer bañándose? Ya sé tu debilidad. Parece que después de todo sí tengo una debilidad. Falta Rodolfo, necesitas ayuda. Dale, dale, avanza, que estamos tarde. ¿Estás seguro de esto? Si el mensaje anónimo es cierto, esto era lo que estábamos esperando. Una noticia que impactará el mundo. ¡Vamos! ¿Usted fue el que nos envió el mensaje? No te muevas. No te asustes, que no somos los malos. ¿Cómo pretendes que no piense eso de ustedes si nos está apuntando con un arma? Aquí tiene todo lo necesario para llevar una historia que impacte el mundo. Pero no lo puedes llevar a la luz pública todavía. ¿Entonces cuándo? En su momento te darás cuenta. Espérame aquí, que se me olvidó algo. Vale, yo te espero. Vengo ahora. Sé que Brian y Rodolfo son hombres de fe. Veré qué tan buena es tu fe. Niega a tu Dios y te perdono la vida. No, 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 no niega, no niega. Por soldados cobardes como tú, que se rinden bajo presión, es que grandes imperios caen. Fingers go.